Hola. Привет. Умболо. Салам. Хоша мадид. Камар джоба. Кеале. Халу. Уднагендеп. Намасте. Buradaki insanlarla çok güzel münasibetteyim. اللي ما أجبرته هنا تياها وبقيت نجبره في بلدي هو أهلي. استعملوا سكرت له شيء سو بروت خاتولة وصولات إنجليزورات. يران عمر ومهر يغوان دابا كارتا نا. Eso me llamó la atención de los vascos, ¿no? Pre nekoliko godina sam imao prijatelji pomalo updateamo. Da ni mundu guztia joan ezen toku ez eta ondo hartua izan naiz. Ich liebe keinen Pauschaltourismus, sondern ich pflege den Individualtourismus. Presque en 2000 la dal, en 2000 hau nafe yak tuti, donc bima nye fi. Donetsk एक बहुत ही खूबसूरत शहर है, यहाँ के लोग बहुत खूबसूरत हैं, यहाँ की हर चीज बहुत खूबसूरत है. Kaixo, Sila naiz, Finlandiara naiz. Daramazkit hemen 22 urte Donostian, eta hitz egiten dut euskeraz eta finlandieraz. Mi nombre es Lidia. Soy de Rusia. He nacido en Senegal. Soy Lika, vivo en San Sebastián, soy de Georgia y me encanta estar aquí. Bueno, los primeros meses fuera de Mauritania estuvieron muy difíciles porque venía de un país nuevo y venía de una costumbre nueva, una religión nueva, un país nuevo. Claro, los primeros días no te acostumbras, pero cuando pasa el tiempo y entra con la gente y eso y habla el idioma, es el más difícil cuando venís de un país que no habla su idioma, es el más difícil, más complicado. Cuando ya habla el idioma, ya te entra con la gente, ya te integra con la gente. Yo no puedes hablar, después yo hablo con dedos, pero ellos muy, muy despacio, muy tranquilamente entender, después muy despacio explicar que yo que necesito, ellos mucho ayudante de vasco, gente de vasco. Euskera me interesa mucho más y me gusta cuando yo oigo a la gente hablando de euskera, me quedo así babeada. Porque es un idioma que me gustaría hablarlo, pero siempre he dicho, cuando yo sepa hablar euskera, no voy a volver a hablar castellano. El euskera para mí en su día era un mundo muy lejano, pero como mis dos hijos han nacido aquí, son donostiarras, hablan euskera, entonces cada vez me siento como más, yo creo que es mi deber. Dentro de poco, cuando tenga más tiempo, aprender, aunque sea un nivel básico, de esa lengua, porque al final, ahora, mis hijos hablan más euskera que ruso. Agarro algún librito y me pongo a aprender, pero lo aprendo por frases, porque por palabras es bastante complicado. Trato de aprenderme frases completas. Por ejemplo, ¿a qué hora vas a casa? Por ejemplo, que es compleja, ¿no? Yo, Seordu Tanjumbiar de Suecheraves, me la sé completa. Canciones también, completas. Ajib dasta hai ye, kaha shuru kaha khatam. Luan mamane ye, bamba mane ye. Zimoy letam stroynaya, zelenaya byla. Ao Didi Ayano, ao Didi Ayano. Eu gosto de você, eu gosto de ficar com você. Minu kultane kaunison, vai con kaitaluinen. Minu kultane kaunison, vai con kaitaluinen. Tili chenspaxi uririnep, ramit guavileps tarajop.
Gai papa nangai moto apa si mama botingan de mo bola mote matunda posa ko kaba mozangio na kabani ni e nzambe na sengi sena yo bomengo bwanya mayele bwanya